Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto, bienvenidos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, qué gusto nuevamente. Bienvenidos una vez más aquí a la continuación de este curso. Muy bien. Me espero siempre para que esté la mayoría, pero ya estamos 15, ¿verdad? Así que ya podemos iniciar con la temática de hoy, que es hablar sobre el comando formulario. Bien, estos formularios no son tan diferentes a los que utilizamos en físico, ¿verdad? Si queremos nosotros en una base de datos, agregar, modificar, buscar y eliminar filas mediante un formulario de datos, pues viene a ser útil el formulario cuando nuestra base de datos es muy ancha, que tiene como muchas columnas. Entonces nos vamos como desplazando horizontalmente y a veces eso es un poco difícil cuando son bases de datos con muchas columnas. Entonces, aquí es donde se considera la posibilidad de usar un formulario de datos para hacer diferentes acciones, como agregar registros, editarlos o modificarlos, buscar algún registro y, por supuesto, eliminarlos también. El formulario de datos entonces nos ofrece una manera un poco más cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Pero aquí la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla. Usaremos entonces un formulario de datos cuando sea suficiente. Vea esto, un formulario simple de cuadro de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas, como un control de número o cuadro de lista. Los formularios que ofrece Excel, pues, son básicos, son sencillos. Y por eso dice acá, ¿verdad? Utilicemos ese comando cuando no queramos un formulario tan sofisticado o personalizado. Este es un ejemplo de formulario en donde se puede hacer una captura de datos con los datos que se muestran acá, como el ID, como nombre de compañía, nombre de contacto, puesto, dirección, etcétera. Muchos datos que se pueden capturar en una base de datos. Y aquí están los respectivos botones para que se pueda elegir qué se necesita, ¿verdad? En un determinado momento. Entonces, Excel, el formulario lo genera automáticamente. Este formulario ya viene integrado en Excel para el intervalo de la tabla. El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Esto indica que nosotros debemos hacer la estructura de la base de datos primero, la estructura del rango de datos, donde vamos a capturar información y luego aplicamos el comando formulario. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna, hasta un máximo de 32 columnas. Dice entonces que cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente, es decir, estas son las etiquetas
Y estos son los cuadros en blanco en donde se captura la información. Pues aquí en este formulario también se pueden agregar nuevas filas, buscar nuevas filas. Según contenido, se pueden actualizar información, modificarlas, eliminarlas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario. Es decir, todo lo podemos capturar en cuadros de texto, todo lo podemos capturar, pero si de pronto hay un cálculo en la base de datos, en el rango de datos, eso sí ya no se puede escribir porque ya hay una fórmula que está siendo calculada automáticamente. Entonces, en los ejemplos. La plantilla que está disponible para hoy es simplemente la estructura, solamente tiene los encabezados para que se pueda capturar la información. Haremos un par de registros y los vamos a ingresar como normalmente se hace, que es ingresar datos en la celda. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a escribir así, normal, como en un día a día, cuando ingresamos datos y estamos capturando datos, alimentando cierta información. Aquí para que no solamente diga vendedor 1, vendedor 2 y eso, vamos a escribir nombres aquí. Nombres de acá, de los participantes. Por ejemplo, Jenny Menéndez. Zona, podríamos repetirla. Cantidad igual, vamos a poner 99. Y en total le podemos poner 750. Aquí simplemente estamos capturando un tipo de información. La misma fecha. Vendedor. Igual. Centro. 50. 800. Aquí no es difícil porque solo son cinco campos nada más, ¿verdad? No está siendo tan difícil. Pero ya cuando ya nos encontramos en la vida real encontramos tantos datos para capturar, ¿verdad? Esto está bien, bien sencillo. Y por eso es que llenarlo así directamente en la celda no presenta mayor dificultad. Haré otros más. Y estoy ingresando datos aleatoriamente. Ingresar el último. Bien, esa es la manera tan normal de ingresar datos. Entonces ahora viene la forma del formulario. Si no tenemos el formulario a la mano, yo lo tengo acá. Aquí tengo el formulario. Pero si no lo tenemos, lo buscamos en los comandos. ¿Y eso a dónde? Esto en archivo. Aquí en opciones. Okay. Y acá donde dice personalizar cinta de opciones. Aquí están los comandos más utilizados. Y vamos a seleccionar todos los comandos.
Para que cargue todos los comandos, a veces se tarda un poquito. Entonces, esto está ordenado alfabéticamente, pues vamos y podría hacerse clic, por ejemplo, aquí, y presionar la letra F como para que sea más rápido el desplazamiento e irnos aquí donde ya está la letra F, que precisamente aquí está la herramienta formulario o el comando formulario. Cuando se selecciona, se agrega, ¿verdad? Se agrega. Y yo no le voy a dar a agregar, a ver, lo voy a, si lo agrego aquí de este lado, lo voy a agregar en las pestañas, pero digamos que como yo lo tengo acá, que es la barra de herramientas de acceso rápido, ¿verdad? La barra de herramientas, es mejor que nos quede aquí, es mejor que nos quede acá. Barra de herramientas de acceso rápido. Hago aquí lo mismo, todos los comandos acá. Igual, hacemos una pequeña espera en lo que refresca y muestra todos los comandos. Y como está en orden alfabético, entonces presionamos la F para llegar más rápido y buscamos el comando formulario. Entonces, cuando ya lo tenemos aquí, lo agregamos. Yo lo tengo. Entonces, se lo agrega y acepta. Yo voy a presionar cancelar. Aquí está entonces el formulario. Aquí está la herramienta en la barra de acceso rápido. Y bueno, ahí me ha dado esa advertencia porque dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Lo que pasa es que yo estoy ubicada en una celda que está fuera del rango. Entonces yo tengo que estar ubicada dentro de cualquier celda dentro del rango. Entonces ahora formulario y ahora sí aparece. Y nos aparece ya los datos que previamente han sido introducidos. Por ejemplo, aquí está el primer registro, dice 1 de 5. Y aquí están los datos de ese primer vendedor. Aquí también se pueden eliminar, ¿verdad? Se puede eliminar. Se puede buscar el siguiente. Si yo presiono siguiente, me muestra el registro 2 de 5. Estas son etiquetas y estas son las cajas de texto en las que se va a escribir. Se puede buscar con determinados criterios. Por ejemplo, si yo escribo, si quiero buscar por fecha, escribo la fecha 20 del 2023, presiono Enter y pues ahí simplemente se ha ido al siguiente registro, ¿verdad? Si otra vez le vuelvo a dar criterios, si digamos le borro la fecha y ahora busco, por ejemplo, Wendy. Como hay dos Wendys, ¿verdad? Entonces, vamos a presionar. Igual nos muestra o se ubica en el registro donde yo quedé, ¿verdad? Igual, se puede buscar zona centro, por ejemplo. Vamos a buscar, a eliminar ese criterio, zona centro. Y pues nos va a ubicar. Aquí no nos ubicó. Vamos a ver, buscar. Aquí está. Le digo buscar anterior, ¿verdad? Porque se había quedado como en el registro 3. Y así sucesivamente se pueden utilizar búsquedas, eliminar registro o hacer nuevos registros. Entonces, voy a hacer un nuevo registro y vamos a colocar, voy a estar colocando la misma fecha. Y ahora vamos a seleccionar y vamos a seguir llenando aquí más nombres. Árboles, zona oriente, cantidad 80, con la tecla tabulación me voy pasando para las otras cajas. Y aquí el total vamos a poner, por ejemplo, 125. Con la tecla tabulación es la que tiene ambas flechas en dirección contraria arriba de bloc mayús, ¿verdad? Esa es la tecla tabulación para irnos desplazando.
Aquí simplemente presiono Enter y el registro ha sido agregado. Entonces, estamos agregando datos mediante formulario. Ahora aquí vamos a poner, por ejemplo, Lidia Solís, zona centro, cantidad 35, total 900, enter. Y ahí vamos ingresando datos, vea. Voy a ingresar otros datos, 29 de agosto, vendedor Carla López, zona occidente, cantidad 23, total 700, enter. Y así voy, o sea, esto no tiene la mayor ciencia. Voy a agregar el último. 20 de agosto, 20, 23, vendedor. Entra. Y ahí está entonces. Cuando voy presionando Enter, se van limpiando las cajas y ahí pues simplemente eso es el comando formulario. O sea, no tiene o sea, eso es sumamente básico, el comando formulario, que se pueden llenar los datos claramente, claro está, inmediatamente en la celda o usando el comando formulario. Entonces, voy a hacer una modificación y vamos a ponerle quizás una modificación que aquí diga cantidad total. Que en lugar de que diga total, diga precio, como para aprovecharme de esos números. Dice, no pude ver cómo hizo para que aparezca el cuadro para ingresar los datos. Sí, ahorita. Si no le aparece aquí el comando formulario, yo ya lo tengo acá, ¿verdad? Pero si no apareciera, nos vamos aquí en archivo, opciones y elegimos barra de herramientas de acceso rápido. Aquí buscamos todos los comandos. Aquí nos esperamos un ratito para que cargue todos los comandos porque son tantos. Y está ordenado alfabéticamente. Entonces aquí nos podemos ir desplazando hasta llegar a la F, ¿verdad? Y por aquí ya vamos llegando a la F. Ya nos pasamos. Aquí está formulario. Aquí está el comando formulario. Cuando lo seleccione, presiona agregar. Y se le va a agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Yo ya lo tengo. Ustedes lo agregan, presionan aceptar. Yo voy a presionar cancelar. Ok, Claudia. Ahorita vamos, sí, ya vamos, no hemos terminado aún, ¿verdad? Por ejemplo, con la explicación introductoria. Entonces, aquí se ubica, porque allí le dijimos que se ubicara en la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, debo. Perfecto, Lidia. Entonces dijimos que íbamos a hacer una modificación. Como para no estar borrando estos números, nos aprovechamos de estos números. Hay cantidades, hay precios. Y aquí voy a escribir total. Y en el total voy a hacer una simple fórmula, que sea la multiplicación de la cantidad por el precio. Y ahí ya tenemos una fórmula. Y esto le vamos a cambiar el formato para que no cueste leerlo. Digamos que eso es dólares. Entonces eso ya tenemos un total. Y vuelvo de nuevo al formulario. Voy al formulario. Aquí lo que vamos a hacer es como irnos desplazando por los registros, ¿verdad?
Pero puedo hacer un nuevo registro y pongo la fecha y elijo o escribo a otro vendedor, por ejemplo, Gabriela Palacios. Centro, cantidad 70, precio 500. Pues esta columna tiene fórmula, ya no se escribe, sino que cuando le doy enter, automáticamente se calcula. Agrego otro registro. Por ejemplo, Diana Rodríguez. Zona occidente, cantidad 50, precio 200. Y esta, ¿verdad? La columna que tiene fórmula no se escribe, sino que automáticamente se calcula. Y eso, ese es el uso de formularios, que ustedes pueden optar por el comando formulario, un formulario, para alimentar su base de datos. Bueno. Aprovechando que tengo estos datos, quiero explicar lo que uno de ustedes, con eso nos quedamos anoche, ya no lo explicamos por asuntos de tiempo, que creo que está aquí el compañero que nos hacía una muy buena propuesta, porque al final terminamos hablando de formato condicional. Porque estábamos hablando de filtros. Entonces él nos hacía una consulta y si yo quisiera aplicar un formato condicional a un determinado registro, es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí y yo quiero como a un vendedor en específico, puedo tener acá, por ejemplo, escriba el nombre del vendedor. Digamos. Voy a hacerlo con, lo voy a bordear. Y aquí, digamos que se va a escribir el nombre del vendedor. Entonces nos decía, ¿y cómo hago para que lo marque? Aquí, si yo escribo, aquí tenemos que ver que si solo escribo Gabriela, habría que ver si lo encuentra, ¿verdad? Y si tendríamos que escribir el nombre del vendedor completo. Los casos en real, sí, muchas veces se escribe por nombre, se busca por nombre, pero muchas veces las búsquedas se hacen con campos únicos y los nombres no, nunca son campos únicos, porque imagínense cuántas Gabrielas podríamos tener, imagínense hablando de una base de datos de clientes, cuántas Carlas pueden aparecer. Entonces, por eso a cada cosa se le asigna un código en el que sabemos que ese registro va a ser único. Pero eso ya lo van a ver ustedes un poquito más adelante. Pero digamos que yo escribo un nombre y nos decía que me marque todo el registro. Tenemos que seleccionar, voy a borrar esto. Y voy a dejarlo como en un color un poquito más. Voy a dejarlo como en ese. Como para saber que íbamos a escribir lo que queremos encontrar. Seleccionamos los datos. Y nos vamos a formato condicional. Vamos a seleccionar nueva regla. Vamos a seleccionar utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí vamos a utilizar una fórmula. Recuerde que una fórmula siempre se inicia con el signo igual. ¿Y qué es lo que quiero buscar? Quiero ver que esta celda, la primera, sea igual a lo que se escriba en esta celda. Aquí tengamos un poquito de cuidado con las referencias. De manera predeterminada, las referencias son absolutas. Aquí. Aquí sí necesitamos que sea absoluta en H2 porque allí vamos a ingresar el nombre. En este caso vamos a buscar por vendedor.
Entonces le estoy diciendo que la primera celda de la base de datos, de por lo menos de ese campo, de esa columna, del vendedor, sea igual a lo que aquí se escriba. Pero aquí tengo que hacer una modificación a la referencia. Porque si yo quiero que busque hacia abajo, tengo que quitarle el signo de dólar a la fila. Porque como va a buscar hacia abajo, porque esta es mi celda primera o mi representante. Entonces, que busque. Vamos a establecer un formato. Esto es importante, prestar atención a esto. Tiene que quedar una referencia mixta y aquí, por supuesto, absoluta. Estamos igualando el valor. Vamos a dar un formato, por ejemplo, le vamos a dar que el color de la fuente sea rojo y que tal vez tenga un relleno, ¿verdad? Que tenga un relleno, por ejemplo, que sea este. Aceptar. Que nos lo resalte así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo escribo Diana, va. Voy a escribir Diana Rodríguez. Me lo resaltó. O sea, yo tengo que hacer cómo escribirlo exactamente como esté en la celda, ¿verdad? Si yo escribo Wendy Flores, me lo encuentra. Si yo escribo Rosa Peña, ahí muy seguramente voy a tener un error, ¿verdad? Porque no le escribí igual, Rosa Peña. Es que no era ahí. Y así es como podemos utilizar el formato condicional con una búsqueda, ¿verdad? Lidia Solís. Entonces, no sé, compañero que nos preguntaba si a eso se refería, si le entendí su pregunta. Álvaro, creo que era. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Fíjense que es algo parecido. Ah, no es eso todavía, ok. Ajá. sí, es que, bueno, no sé si le puedo compartir pantalla después. Ah, claro que sí. Ahorita compártela. Vaya, permita. Cargando. Aún no vemos, pero creo que pronto veremos. A usted le dice cargando. Está cargando la hoja de Excel. Ah, okay. ¿Y es eso? Sí, es eso lo que está diciendo Lidia. Le voy a quedar debiendo porque eso se lo van a enseñar en el intermedio. Para compartirle. Abajo en la plataforma de Zoom aparece un botón que dice compartir pantalla. Déjeme ver. Entonces, cuando presiona compartir pantalla, le salen allí las ventanitas que usted quisiera compartir. En Ya, este ya, ya. caso, Ya lo vi. ajá. No sé si lo ven. Ya casi, porque dice que Álvaro está ha empezado ahora sí. Vaya lo que le decía. Tengo
es como asignación de salas de venta. Entonces, cuando yo escribo acá, ¿verdad? Que se me sombree aquí del color verde y aquí donde tengo estos datos también. Esa era mi duda, ¿cómo poder hacerlo? En los dos a la vez. Sí, los dos a la vez. O sea, cuando escribo el nombre en esta tabla, que se me sombree aquí. Es algo parecido, como usted decía, Sí, ¿verdad? sí. Quizás ahí lo que vamos a hacer, hagamos algo parecido. O sea, porque aquí tengo todas las salas de venta, ¿verdad? En Ajá, esta ajá. columna. Entonces, Ajá. cuando acá asigno, por ejemplo, a Luis, asigno la sala de venta, o sea, se me va a sombrar acá también. Okay. Pues quizás sería aplicar el formato condicional entonces a la celda Q. No sé si tiene copia de esto, si estamos trabajando sobre la copia. Recuerde que cuando hacemos pruebas es mejor trabajar en una copia porque no vaya a ser, ¿verdad? Pero si quiere, seleccionemos, por ejemplo, solo hagámoslo con un rango. Seleccione Q de la Q7 sería, de la Q7 a la, solo hagamos una prueba, a la Q14. Q7 a Q14. Podría. Está. Vaya, probemos con eso. Vayamos a formato condicional. Se le desmarcó, ¿verdad? Ajá, vayamos a formato condicional. Nos vamos a nueva regla. La última opción, utilice una fórmula. Ahí escribamos igual. Esa caja, escribamos igual. Ajá, signo igual. Sí, con este teclado tengo problemas para sacar el Ah, igual. con el shift cero no le sale. No, tiene que ver con el código ASCII. Vaya, entonces ahí seleccionemos la primera celda, haga clic en donde dice Miralvalle Constitución, que sería la Q7. Solo haga clic en la primera. Ajá. Ahí tiene que tener cuidado para desplazarse con las cursoras. Dele, bórrele el signo de dólar del 6. Ajá. Ahora después del 6, póngale igual a lo que se escribe en la celda que me lo está tapando. ¿Qué celda es? Donde se va a escribir la tienda o el lugar o lo que asigne. Sería la celda J, esa, ajá. Vaya, dele un formato. Aquí en el botón de abajo donde dice formato, aplíquele un formato, alguna, cualquier cosa de prueba. El botón que está a la par, ajá, formato. Color. Y el color de fuente, ¿verdad? Le puede cambiar o relleno si quiere, ¿verdad? Porque vea que no hay como muchas cosas que cambiar. Ajá, póngale algo diferente para notarlo, por lo menos ahorita. Póngale un color diferente. Va, dele a aceptar. Y dele a aceptar. Veamos qué pasa. Como lo que usted va a escribir allí es lo que existe allá en la sección esta, ¿verdad? Escriba un dato de los que tienen zona 1. Del rango que acabamos de seleccionar.
Te lo cambio. No cambió nada. Escríbale la S mayúscula, que a veces esto es bien. Sí. Es bien delicadito. Déjeme ver, a ver lo que escribamos acá. Ah, qué raro, qué raro. Pero, a ver, ¿en qué me estoy confundiendo? Quiero ver. Hemos seleccionado, o sea, hicimos la selección del rango. Paramos en igual. Vayamos a ver otra vez la regla. Vaya hacia formato condicional, administrar regla. No, administrar reglas. Ah, es que, permítame. Creo que no se aplicó la regla. Sí, lo que No pasa se que guardó, quizá. cierre ese cuadro, quédese en la celda J8, donde escribió la sultana, J8. Allí vayamos al formato condicional. Y donde, ajá, sí, revisemos ahí. Es que ahí se nos quedó, ¿verdad? Se nos quedó donde no se tenía que haber quedado. Hagámoslo entonces, váyase a editar regla. Ajá, y tendríamos que aplicar entonces. Ah, qué rara quedó esa. Qué raro veo eso. Vaya, bórrele eso. Bórrele todo eso. Cierre ese cuadro. Bórrele todo lo que tiene en la caja de la fórmula. O sea, solo déjele el igual, ¿verdad? Vaya. Pongamos entonces ahora. Pero si es que eso hicimos, vea. Póngale igual a la celda. No, no, lo vamos a hacer al revés. J8 era, ¿verdad? Sí, J8. Ajá, escríbale J8. Pero tendría que ser en absoluto, cabal. Igual. Seleccione todo ese rango, que ahí no. Ajá, seleccione todo ese rango. No me suena que nos vaya a dar eso, pero dele aceptar. Quítele. No, dele aceptar. Ahí ya tenía que haber hecho algo porque le hicimos un. Escriba algo diferente. Ajá, escriba la joya, por ejemplo, ahí. Ajá, no, si le pones J mayúscula, creo que igual no lo va a resaltar. Sí. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Quiero ver. Acá. Todo lo de este lado se queda ¿De cuál lado? aquí, o sea, para ver la fórmula solamente aquí la se ve, se puede ver. Ajá, porque allí es donde queremos el formato, ¿verdad? O sea, como allí es donde queremos el formato, por eso Ahí es. están los datos. Ajá, y lo estamos igualando. Quiero ver. Ajá, es que tiene que ser, vaya, J8, ya lo hicimos con el Q4. Pero si es que es.
No sé si ustedes logran ver algo diferente, pero es igual a lo que yo les acabo de mostrar. O sea, si yo... Uy, ahorita no logro a dónde modificar, porque estoy diciendo, el formato se lo vamos a dar al donde están los datos de la columna Q. Allí vamos a aplicar el formato, por eso fue que elegimos al principio, ¿verdad? Seleccionamos al principio. Quiero lo hacemos otra vez como al inicio, porque creo que había quedado otro símbolo ahí, quizás por eso no funcionó. Primero seleccionamos aquí, después la celda J7, creo que J8. Exacto, porque si yo quiero aplicar un formato, voy a seleccionar a donde yo quiero aplicarlo, ¿verdad? Ajá, lo está haciendo así. Ajá, póngale igual al J8. Dele aceptar así, quiero ver qué pasa. Allí déjelo absoluto porque solo quiero ver el comportamiento que va a tener. Le enter ahí es para ver si... No se lo marca, ¿verdad? No, no lo marcan. No. Vaya, Álvaro, yo ahorita no logro ver qué es lo que hay que modificar. Sí. Si quiere, yo me voy a quedar otra vez con esa tarea. Dice que yo estoy haciendo el intento, pero colocándole El texto específico, tal el vez. texto específico, pero como para eso hay que irlo haciendo celda por celda prácticamente. A ver, ubiquemos a dónde está el texto específico. En la segunda, me parece que está, ¿verdad? Ajá, la segunda. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Ah, con esa. Esta es. Quiero bien. Sí, pero cabal, el texto específico es... Ah, pero vaya, hagamos algo, a ver si no... Ajá, donde dice valor de la celda. Texto específico, ajá, ahí Ajá. sería. Celda que Que contengan. contiene, que no contiene, que empieza, Que que... Ajá, es que contiene. ahí está. Aquí sería. Ah, Y aquí vaya. escribía, por ejemplo, San Luis. Vaya, pero no lo escriba, Ajá. sino que seleccione la celda J8. Permítame, solo quiero que les vaya texto específico que contiene. Pero ¿verdad que seleccionó para aplicar? Tenemos seleccionado el rango de la zona 1, ¿verdad? Antes de aplicar eso. No, 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 no estaba seleccionado. Seleccionemos. Va, porque a ellos les vamos a aplicar el formato. Sí. Entonces, ajá, hagamos lo mismo. Nueva regla. Ajá, la segunda. Ahí seleccione la celda J8. Teleformato. Acá lo seleccionan. Ahora sí, ¿verdad? Escriba otra cosa.
Ah, mire qué bueno, lo escribió diferente y Sí, se lo marcó. lo marcó siempre, solo que lo que quiero, yo lo que yo quiero también es que se me marque de este lado el color. Bien de ese lado. Ajá. Entonces, quiero ver, tendría que ser. Quédese en esa celda porque ahí, pero sin edición, ¿verdad? Tiene que ser. Ajá. Mire, al moverme de ahí se me sombre todo. Ahí se marcó todo. Sí. Escriba algo en particular. Ajá. Vaya, allí, quedémonos en esa celda, ya, pero no en edición, sino que así en selección, nada más. O sea, dele enter. Va, quédese así, formato condicional. Allí sería nueva regla. Ahí sí, creo que sería igual. Vayamos a hacerlo de la forma que lo hicimos la primera vez. La última opción, utilice una fórmula. Y ahí dele igual a la celda J8. Igual a la celda Q7. Ajá, o Q6. Ajá, vaya. Pero quítele el dólar antes del 6. Aplique un formato. Bueno, tendría que ser el mismo, ¿verdad? Tendría, aunque no lo vamos a ver porque tiene celeste, tiene que seleccionar uno diferente para que logremos ver el cambio. Vaya. Como esa no la validamos, validamos solo la de arriba. No puede ser. Ah, sí, ¿verdad? Pero, Esto fue también. sí, donde decía San Luis, pero digamos, ahí ya le tendría que. Porque solo seleccionamos nada más la Q6. Pero por eso le quitamos el signo de dólar. Escriba alguna. Y lo seleccioné. Ah, no. Sí, pero Pero no se del quedó ajá, no del color que le habíamos dado. de este lado, ¿verdad? Sí. Entonces habría que ver que esa. Vamos a ver qué cambio. Allí tendríamos que, creo, utilizar una función y, fíjese. Una función y porque. Hágame un favor. Quédese en la celda donde dice la cañada. Vayámonos al formato condicional. Administrar reglas. Es que habíamos. Ah, pero se supone que habíamos hecho una aplicación en esa celda. ¿Y en qué celda Sí. hicimos? Donde le puso el Como que de moradito, este ¿qué celda? lado creo que se ve. Era esta, creo que era Ah, pero no tenía que haber quedado ahí entonces. Es que esta que segunda a la que le dimos, ¿cuál era? Ah, es que dice que el formato tiene celeste las dos. Y le habíamos dado morado. pero le di morado, sí, morado quedó. Pero ¿cuál es la que habíamos cambiado de último? Era.
En esa quedó, miren. En cua ah, vaya, haga la prueba, escriba algo ahí. Pero como ahí no tenemos el que nos resalte el otro, pero hagamos la prueba con esa. No se la marcó. No. Y a pesar de que vayamos a revisar la regla, administrar reglas, quedémonos ahí mismo porque queremos verificar qué es lo que vaya. Dice que la for. Ah, pero es que. Póngale editar regla. Solo la Q6 quedó nada más. Póngale editar regla, vamos a editar eso. Editar regla. Ajá. Editar. A arriba. Vaya, en lugar de que diga J8, que diga J9, bórrele el 8 y escríbale el 9. Ajá, acepta. Escriba alguna de las ay, no lo está agarrando. Vayamos a verlo otra vez. Vayamos a ver la regla otra vez. J9 igual a Q6. Ah, vamos a editar otra vez. Y en lugar de que diga Q6, que esté todo el rango. Borre todo eso que dice Q6. Igual, baja. Seleccione todo el rango. Ahí, No, ¿verdad? no, Está no bien. le confío mucho, pero dele a aceptar. Escriba algo en la J9 que se parezca a la zona. Ah, no nos da. Ah, no, no, ahí ya no nos va a dar nada, pero estamos. Por eso quiero probar con una condicional, que son dos rellenos. Ahora vamos a ver. Solo déjenme pensar primero cómo va a ir esa condicional. Váyase, va, dele eliminar a esa regla porque no nos funcionó. ¿Aceptar? Y váyase a la regla que decía texto que contiene, el que utilizamos el anterior. La nueva regla. El rango primero, ¿verdad? No, No, quedémonos ahí en la no J9 selecciona el porque. rango. Quedémonos en la Ahí J9 entonces, por. aquí, bye. Sí, porque ahí es donde queremos el formato, ¿verdad? Ajá, nueva regla. Las celdas que contengan, dice ahí, la segunda, ¿verdad? Ajá, texto específico. Ajá, ahí póngale. Ah, pero es que eso creo que lo había. Ahí es donde yo le dije que seleccionara Q6, ¿verdad? Ponga Sí, en no ese es eso. cuadro y seleccione Q6. Y bórrele el signo de dólar antes del 6. Dele un formato. Dele cualquier otro que lo podamos distinguir. Dele aceptar. Ajá. Ajá.
Ay, pero es que en ese se me volvió a olvidar que era el ramo. Perdón. Sí. Perdón. Se me volvió a olvidar que era el rango, no solo era Q6, sino que seleccionar, aunque, ajá, porque no va a encontrar manera de hacer el barrido hacia abajo. Sí. Entonces ahí. No, pero ahí no sería. Ah, ok. Así como está. Perdón. No me suena que no vaya a funcionar porque dice que se va a aplicar a eso del aceptar, no, eso no nos va a funcionar. Sí, porque se va a aplicar siempre de este lado, quizá. Sí, ahí es donde dice que se va a aplicar. Entonces, va, déjeme la tarea, me quedo con tarea. Por lo menos ya le funcionó del lado, Sí, de una de forma. este lado, sí. Correcto. Me quedo con esa tarea siempre. Bueno, agradecerle mucho, ¿verdad? Porque ya llegamos al tiempo. Sí quiero enfatizar que el tema que correspondía para hoy, no sé si gusta puede dejar de compartir, no sé si en controla, ahí abajito le aparece una opción que dice dejar de compartir. Espero, creo que todos los participantes hemos como a lo mejor visto una aplicación en este momento del planteamiento que si bien es cierto, tuvo Álvaro, ¿verdad? Pero muy probablemente nos ha servido a todos, ¿verdad? De que en algún momento usted se encuentre con este tipo de casos que Álvaro quería hacer y que ustedes también de pronto quieren aplicarlo, ¿verdad? El tema de que correspondía para hoy. Lo concluí porque realmente solo era que usted utilizara el formulario, por eso es que le di espacio, ¿verdad, compañero? Porque teníamos el espacio de hacerlo, pero si a ustedes les ha quedado duda, me gustaría saber si quedó claro el tema del formulario, porque realmente eso era, aplicar el formulario cuando tenemos que hacer captura de datos. No sé si les quedó claro eso, porque si no, igual yo mañana lo puedo retomar si quedó alguna duda. Muy bien. Entonces, le aparece, dice Leslie. Vaya, muy bien. Si los demás se tienen que salir, porque sé que hay que ser puntual en la salida, ¿sí? Buenas noches, Lee. Ese de que el tema se ve bien claro, ¿verdad? Así como Sí. usted lo explica. Creo que con solo que lo practiquemos, a lo mejor lo reforzamos. Sí, Pero sí. sí se entendió. Ah, va, perfecto. Solo que aquí, como le digo, si ustedes se tienen que desconectar, no hay problema. Solo aquí le aclaro a Leslie, le voy a compartir pantalla. ¿Y a dónde encontramos el comando formulario? Pues nos vamos aquí a archivo, opciones. Aquí elegimos a dónde quiero yo ubicar el comando formulario. Elegimos, porque es más fácil, la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí en los comandos, seleccionamos todos los comandos. Aquí solo esperamos unos segundos mientras cargan todos los comandos. Y como está ordenado alfabéticamente, me ubico donde están los comandos que empiezan con F. Entonces aquí aparecería, debería de aparecer el formulario. Aquí está. Entonces usted solo presiona en agregar para que se agregue a los accesos. Y ya le aparece el formulario, usted presiona aceptar. Y le va a aparecer aquí, en la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí está el comando formulario. Entonces, cuando lo presionamos, claro, no me sale porque hey, Daniel, porque yo estaba en una celda fuera del rango. Tengo que quedarme en una celda dentro del rango.
Presiono formulario y ya me aparece aquí formulario. No sé si le apareció. Ok, Lizzie. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a dejar entonces hasta este momento y pues mañana seguimos con un nuevo tema a las 8 de la noche. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Los espero mañana. Feliz noche.